acá todo. Mire, mire, por favor. Aguanta, hasta que estoy en música. Desde que yo oiga música. Desde que yo oiga música, me entra como una cosa. Porque mira, aquí no le puede entrar de ninguna cosa. Usted lo que está acá es trabajando. Pero acuérdese, Tato, de dónde yo vengo. Mira, muchacha. ¿Eh? A ver, ¿dónde es tu gente? Espérate, que me sale la bolita. Bueno, quisiera un poquito de silencio, maestro, con permiso. Vamos a darle la bienvenida esta noche a nuestra invitada especial, Ana Jai. ¿Cómo está, Ana Jai? Bien, muy bien, Tato. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Buenas usted? Buenas noches, mucho gusto. Gracias, criatura, muchas gracias. Hemos invitado esta noche a Ana Jai porque me han dicho los mismos habituales acá del Piano Bar y de que usted es una magnífica cantante. No la he escuchado porque yo hace poco tiempo que vivo acá, pero tengo unas referencias suyas magníficas. Muchas gracias a los que le hablaron tan bonito de mí y ojalá que de verdad usted pueda escuchar mis canciones todavía. ¿Cómo no? Esta noche se escuchan vamos a las canciones viejas mías en la radio para cuando tenga tiempo. Cuando ¿usted ha grabado algo? Sí, claro. Sí. Sí, yo tengo temas. Pero usted tiene poco tiempo en el ambiente, ¿no? No, yo tengo más de 20 años en esto. ¿Cuánto? Más de 20 años en esto. Pero usted empezó entonces de 4 años. Más o menos. Usted es una niña prodigio. Prodigio. Qué maravilla. Bueno. Mire, por favor, que quisiera pedir la atención esta noche. Sí, para que ya agradecer para este, para a este señor fue al baño, el que no habla. Ney. Oiga, Ney, por favor, siéntese, porque esta noche yo los invité porque es una noche muy especial. Yo, se me quedó la llave. Yo quería esta noche que todos me acompañaran porque le quiero dar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con permiso, Liriano, un permiso. Porque yo lo. Esta noche vamos a inaugurar el nacimiento. ¿Nacimiento? El nacimiento de aquí del Piano Bar. Nacimiento, para darle bien. Entrada, como quien dice, al ambiente de la Navidad. Muy bien. Esta noche. Por muy eso, bien, muy bien. Desde temprano. Hay que tirar el tiro para arriba. No hay que tirar el tiro muy por bien. Arriba. Muy bien. Entonces, yo quisiera que. Muy bien. Que estén muy bien. Para aplaudir. En el muy momento. Bien. Porque la tradición navideña está llegando a su fin en muchos de los hogares del criollo. Ya no se estila. Pero eso es la persona. Un arbolito. Ahora, que un charamico. Bueno, un palo que venden unos tigres, la chulcha. Excúseme. Un palo pintado blanco, bla, bla, bla. Eso es un arbolito. Liriano, permiso. Que yo quiero que. Dije un charamico. Óigame. Un charamico. No, pero se va a aprender. Liriano, permiso. Una rama, papá, con una mano de pintura blanca. Y ya es un arbolito. O una tela metálica, que es un arbolito, se llena de papel sanitario. Y es un arbolito también. No, es una falta de respeto. Ay, carajo. Gracias, la tradición familiar. Hay que mantener la persona de bueno, todo. Pues esta noche. Una vez que sea bonita, bien ubicada. Está bien, una vez que sea bonita, bien ubicada, bien bonita. Un arbolito, Tato. Un arbolito bien ubicado ahí, un arbolito. Bien, ¿un pero arbolito? Mire como un arbolito, bien ubicado un arbolito. Sí, pero un como el piano bien está. Ubicado, un arbolito bien ubicado. Te le da realce a tu negocio. Te le da vida. Te le da vida. Te bueno, lo pone bonito, bien ubicado como tu negocio. ¿Cómo ahora, está este negocio? Déjeme decirle algo. Pero déjeme hablar, por favor, Liriano. Perdón, que yo quiero perdón. Decir unas palabras en el momento que vamos a debilizar el nacimiento. Perdón. Y usted ha sido seleccionado por toda la gente para que usted diga las palabras de agradecimiento. ¿Verdad? Así es que yo quisiera en este momento que el maestro me tocara una melodía navideña, como Noche de Paz o algo así. ¿Verdad? ¿Eh? No, porque eso es muy alegre para debilizar el nacimiento, yo quería nervios, decirle. Para los nervios. Le quería decir a todos que el hecho de nosotros tener un nacimiento acá en el Piano Bar es porque representa a la familia, ¿verdad? Y entonces para mí, para los que trabajamos acá, ustedes son como nuestra familia, nuestros habitués. Mira, bájalo. En este momento. Bájalo. Bájalo, está hablando, está vamos a debilizar el nacimiento bájalo. Y quiero un bonito aplauso de todos
Vamos a dejar que sea la señorita Najai quien poco a poco vaya jalando la palmita del nacimiento. Para que aparezca el nacimiento y entonces esto es. Un momento, una palabra antes. Después, las palabras son después. Muy bien, muy bien. Esto quiero dejar inaugurado el ambiente de Navidad del Piano Bar. Muchas gracias, maestro. Perdón. Eso es el nacimiento. El nacimiento que tenemos acá para. Porque además, déjeme decirle que esto tiene música. Esto tiene una musiquita muy bella. Y esos caballitos lo que tienen. Bueno, pues, yo quisiera pedirle, no, por favor. No, pendejo, te engañaron. Al amigo, perdón. ¿Qué decía el coronel? No, sea pendejo, te engañaron. Conmigo. Lo que pasa es que, déjeme decirle, coronel, que en estos ambientes, esas son cosas eminentemente simbólicas, porque yo no puedo poner acá un árbol de Navidad grande, de un nacimiento. No, pero te lo da lustre al negocio. Yo quiero que usted diga las palabras en nombre de. Debiste haber traído la banda del ejército aquí, que tocara esa cuanta cosa. En una época, hace 1995 años, cuando llegó a la tierra el niño Dios de qué fue recibido por su madre y por San Fe, que estaban todos ahí, y los tres reyes magos o bandidos se aparecieron con oro y mirra. A través de como presente, así mismo le rendimos un homenaje, nosotros todos, los que estamos, ¿verdad? Que estamos presentes, a esta fecha memorable. Muchas gracias, muchísimas gracias, bueno, Liliana. No, terminado. Esta fecha memorable, tan tradicional, tan bella, pero que es aprovechada por una serie de bandidos. Que no respetan, carajo. El día sagrado de la Navidad y rompen a vender unos juegos artificiales, volcanes y vaina, tal que eso es prohibido. Sí, pero yo y quisiera entonces, que usted. Prohibido volcanes, que prohibido volcanes. Y entonces nosotros, revestidos de ese espíritu navideño de alegría y de esa, ese afán de departir y compartir con todos mis congéneres aquí presentes. Le doy. Ese me va muy feo, ese nacimiento. Esta vaina está muy fea. Eso es para hoy, eso es por hoy. Tiene que cambiarlo después. Eso ese es, nacimiento es bello. Eso está muy feo, esa vaina. Mira, eso está loco, carajo. Eso lo hicieron los presos, esa vaina. Entonces, no vamos a denigrar porque eso es una cosa material. No vamos a ganar. Es simplemente. Es lo simbólico. Lo simbólico. La intención de llegar al más recóndito de los lugares. Muy bien, corazón, muchas gracias, Liliano. Muchísimas gracias, Liliano. Disfrute ahora su trago, que yo, la primera Honda la pago yo, ¿eh? La pago yo. Maestro, tócame algo alegre, que todo el mundo cante. Muy bien, muy todo bien. Todo el mundo que cante. Muy bien, muy bien. Todo el mundo alegre. Muy bien. O Anahai nos va a cantar algo. Muy bien. Porque Anahai no nos canta algo. Eso va muy bien. Que vamos a escuchar a Najai que nos va a cantar algo. Temprano se inician las actividades. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Va a cantar, muchacha. Desde que
vacío, vacío, que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo de haber vivido sola, sin echarte de menos. Hoy he empezado a quererte. Ya tú no son horas para hacer este escándalo. Y hasta un pre-pre una odia en esta hora. Escúcheme, señor, ¿quién es usted? Oye, si eres madrano, yo voy abajo a la parte de atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esto tiene su nombre. ¿Qué es esto? Mi nombre es Rafael Osiela, madrano. Un momentito, por favor. Dame. Yo fue el lunes pasado también. Cojo con un dolor aquí metido carajo en el bajo diente. Y pri. No, o sea, usted no tiene domicilio. Usted no tiene domicilio. ¿Cómo es el nombre? Liriano, déjeme manejar esto. Mira esta otra, póngase un vestido, mira el refajo. Señor Medrano. ¿Qué sucede? Es que usted es vecino de acá. No, hombre, yo voy a traer. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, nada, siéntese, Liriano. Voy a traer 19 de marzo, voy a traer 22. Hay que darle a alguien. No, hombre, yo me enfermo, hombre, yo tengo prevencionado. Pensionado, yo me he enfermado. Yo apenas vivo. No tengo familia, no tengo a nadie. ¿Usted? Yo tranquilo, ¿tú? Yo no sé quién es que ha alquilado esta vaina aquí arriba. Esto es de los bikinis. ¿Quién alquiló esto usted? Pues esa gente no alquila. ¿Qué es esto? Vamos, pues. Y usted se está riendo de esa vaina. Mira, caballero. ¿Qué es eso, hombre? Caballero. Mira esto. Mira, óigame bien. No, Liriano, hágame el favor de sentar. Pero deje que él medie, No, medie, por favor. Usted júntense temprano, a las 7 de la noche. Eso no son horas, hasta las 7 de la noche, hasta las 9 y media de la noche, ya está bien. A las 12 de la noche, explíquete, páquete, a las 7 de la noche, ya está, ¿qué es lo que tengo contigo? No, hombre, no se han pendejado. Nosotros son horas. O pongan esto en un sitio en las afueras. Porque hasta los moteles lo llevan para allá. Muy bien ubicado. Todos los sitios de gritería. No, un momento. Mire, esto está muy bonito, es muy bien ubicado. Esto aquí está muy bonito, bien ubicado. ¿Qué dice esto? Que está muy bonito, está muy bien ubicado. ¿Qué fue lo que dijo? No, nada. Por favor, señor Liriano, por favor, siéntese. Mire, señor Medrano, déjeme decirle algo. ¿Quién es este viejo? Tú acabarías con nosotros ya. ¿Quién es este viejo? ¿Quién es este viejo? ¿El viejo? No, no, señor Medrano. Déjeme decirle, discúlpeme, mire. Este no puede, ¿cómo era? ¿Cómo inoportuno, carajo. A infortunado le trago a la gente. ¡Vas a agotar! ¡Ay, carajo! ¡Ay, un montón usted! ¡Un focano! ¡Ay, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Te lo pido! ¡Usted es viejo! ¡Usted es carajo! ¡Se le voy a partir la vida! ¡Yo la del batallón Osama! ¡Buena!
¿Usted cree que yo era hombre de estar aguantando panas? Jajale, cuando yo era hombre. Yo era hombre no quieto. De noche en bata. Atrevido en bata, así es por eso, porque me despertaron. Porque me he despertado. ¿Y este santo quién es? A mí no me señale con el dedo. A mí no me señala, pero ¿qué dice que es esto? Este santo. Usted, carajo, se comió un caballo y se tegó la cola afuera. Siéntese, por favor. Voy a darte dos chuchazos. Venga, dame los dos chuchazos. Venga, dame. ¿Quién es este hombre? Déjeme explicar, es un pajoquiano. Déjeme decirle, yo soy Tato Figuera. Mira, Tato, que se siente, que se tape, porque eso no son cosas. Tápese, tape, usted. Tápese la canilla, usted, parece un búcaro. Mire. Por favor, a lo mejor el señor tiene razón. Yo lo que creo es que cuando entró el Ney, dejó la puerta abierta. Nosotros tenemos todos los permisos. Yo lo vengo ya hace tres lunes, que no tengo sitio, no hay lugar. Yo lo vamos a llevar tranquilo. La 19 de marzo no es un sitio para poner esto. Esto no es un sitio, es un sitio. Ya que no, señor, esto es muy bonito, muy bien ubicado. Fue más alto. Muy bonito y muy bien ubicado. Muy bonito, muy bien ubicado. ¿Quién vive? Ahí me dio la queja, fue Matos. Que mi prima, el prima de las quejas, ¿no te entiendes? Las Matos están ahí enfrente. Ahí está Nuri Matos también. Lleva la Holanda. No, no, pero nosotros tenemos todo el permiso. Oye, usted, yo lo lamento mucho porque nosotros estamos por la ley. Ah, usted lo lamenta mucho. Sí, yo lo lamento mucho porque esto es por la ley. Maestro, siga la música. No, 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 quiere quedarse acá porque... Y esto está muy bien. Maestro, yo lo lamento mucho. Señor, ¿verdad? Ojalá que se integre y venga a compartir al Piano Bar de Tato, que está muy bueno esta noche con ambiente navideño. Y si usted ahora... Di si encontraste en mi pasado una razón para quererme. Oye, esa vaina me gusta a mí. O para olvidar. Esa vaina me gusta a mí. Eso sí es bonito. Pides caricias, pides olvido. Si te conviene. No llames, hermano. No llames corazón. No, eso. Lo que tú de mi pasado preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tener fe. Mira, aguanta. Por un caballero. Mira, esto. La vida misma. Y ese me está ahí. Mira ese borracho que está ahí. Sin morir. Siéntense. Pero, eso es cariño. Por favor, caballero. ¿Ahora qué? Ahora qué. Ahora qué. El que está dirigiendo para bailar. Señor. Ese señor. Seis noches de acogido sin cuadrado. Muy apagado. Pero diga, estamos en la boca. Siéntense. Cómate, cómate. Señor, se está quejando. Aquí están haciendo un escándalo. Aquí yo llamé a San Geminián porque usted cree que usted se gobierna. Va a tener un tuburio aquí y me mandó a este señor. Pues dígale, ¿cuál es el problema? Dígale ahora a él que todo un sitio que santo paga. ¿Qué santo es ese que usted me menciona? Usted sabe que santo es el santo de la bocina. Es su jefe que estamos hablando, señor. ¿Eh? Es su jefe. El santo de la bocina, ese mismo, porque usted tiene una pendejada aquí que no. Y yo tengo noches y noches que no duermo y me regaló las hemorroidas. Déjeme decirle algo, gente. Dígame. Nosotros tenemos todos los papeles y todos los permisos para tener este negocio. Yo tengo todos los papeles y todos los permisos para dormir tranquilo. Yo tengo derecho a la tranquilidad. Y usted tiene una licencia para fugirme la paciencia a mí. Para que yo no duerma ni fe, tampoco duermo.
La prima mía que vive frente a mí. Ninguna de las muchachas puede dormir. Oye, una mujer carajo tiene descenso, la madre dice. Dame pasa. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? La revolución la dejó. Dígame, caballero. Yo quisiera como que usted se sentara. Esa mujer se había recuperado por la revolución. Se volvió loca, carajo, pobre. Por lo tío, fíjese, esa mujer carajo, hay una cuestión que esa mujer tiene una salud de ella. Y es carajo lo que tiene que hacer. ¿Y a usted qué le mandaron a hacer acá? Bueno, que me lleve la bocina aquí que ustedes tienen. En el negocio este. Las bocinas. Sí, señor. La bocina. La única forma. La bocina. O bajan la música por lo menos. Y el de la boina, ese, el de la, me pega la tambora. A ese muchacho, carajo. Eso sucede. Y pégate. No, 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 siéntese, Liliano. Y pégate, a la hora de la mañana. Y el enano de la tambora. Este muchacho, caballero. El encargado de sonido ahí detrás, que si no oye, que está casi pitando, dile. Que hay una gente. ¿Qué es lo que sucede? Ese señor. No, nada, siéntese, Liliano. ¿Y este señor quién es? Momento. Está solo más fresco. Un momento. ¿Se puso con usted? No, mire, momento, eso más me quería comer. Momento. Yo comí un carajo porque yo me la planté con usted. Debo un bocado. Teniente. Momento, aquí nadie, tú no vas a considerar a nadie aquí. Yo vengo aquí como la autoridad. Usted puede venir como usted quiera. Esto es un sitio, esto es un barrio decente. Esto es un barrio de esta vaina. Mire la pista, mi señora, el fajo, mira. Y mire la otra vestida con su... Mira el medio fondo negro que tiene puesto. Bueno, caballero, pero usted sabe que este es un sitio aquí... Señora, no es con usted, yo no discuto con Marca. No, además está muy bien ubicado esto aquí. No, yo no discuto con Marca. Mire, nosotros estamos aquí divirtiéndonos. Inaugurando el nacimiento de este lugar. Y un nacimiento muy bonito, mi Ricardo. Bien, pues, para que la gente disfrute de toda la Navidad, la Pascua. Bajar un poco la música, porque si yo me daré un número mayor. No baje nada. Está un gallo. Este viejo cree que se va a comer uno. Tenemos que tomar en consideración que este es un señor viejo ya que está desbaratado. ¿Qué parece un momento? A usted no lo mandaron carajo a decirme viejo a mí. No, pero un momentico. A usted lo mandaron a decirme viejo a mí. Yo lo único viejo que tengo. Lo que pasa es que usted está un poquito para atrás ya y hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero, así no fue que hablamos. Mira. Usted vino aquí a ejercer su autoridad, no venía para pendejar. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? No, Liliano, por favor, siéntese, por favor. Míralo, rumiando. Este es un sitio de... Rumiando. Pase adelante, señor, pase adelante. Mire, aquí vienen pajoquianos decentes, mire. ¿Qué es esto? Este señor que acaba de llegar, buenas noches, siéntese, señor. ¿Y es venezolano? Siéntese, por favor. Aquí vienen. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que le dio Solano? ¿Son Solano? Vienen personas de grueso, Solano. Tóquese algo en el piano. ¿Usted es Marto Solano? No. ¿Y quién es usted? Yo me llamo Luis Vázquez. Luis Vázquez. Una gloria nacional. ¿Una qué? Una gloria nacional. Luis Vázquez. Ese fue el que acabó con guitarra. Luis Vázquez, carajo. Luis Vázquez. Carajo. ¿Usted conoce a este señor? No, pero lo he oído. ¡Luis Vázquez! ¡Vaca! ¡Uso, Luis Vázquez! ¡Tú estás vivo! ¡Llovió mucho! ¡Luis Vázquez! La gente se dura, ¿eh? La gente se dura. ¡Luis Vázquez! Bueno, él es artista o político. Yo no soy un cantante. Luis Vázquez. Yo le traje un CD mío para que usted... ¿Cómo usted está relajado? Cuando usted dejó eso, no existían ya los tres ya. Usted grababa en pasta. El 78. ¿De qué? Bueno, señor Medrano, entonces, ¿qué usted...? Boleros quisqueyanos. Usted me está preguntando qué yo quiero. Voy a conversar con usted. No, señor. Niña, si no le entrego al señor. Esa es la autoridad, porque usted sabe que un poco aquí voy a llegar. Señor Tardo, permiso, caballero. Ey. Un momentico. Yo soy ingeniero, voy a dinero, carajo. Propósito, carajo. Usted no puede subir la voz. Mira la seña, te hizo una seña fea con la mano. ¿Tú no la viste? Por favor, no. Yo soy delincuente. El hombre que bebe, carajo, capaz de cualquier cosa. Usted tiene que entender. Yo me voy a llevar la bocina porque estoy cumpliendo una orden. Pero señor, usted tiene que entender. La tengo que llevar. Nosotros podemos llamar a su jefe y explicarle que esto es un sitio decente. Caballero,
está entorpeciendo la salud mental del pueblo. Pon ese ruido. Pero es que si usted se lleva esa bocina, nosotros vamos a poder cantar. Oiga, hágame el favor. ¿Qué pasó? ¿Qué rango tiene usted? Yo soy sargento Pericueva. Ah, es así. Mire, sargento. Así. Nosotros estamos departiendo aquí porque vivimos cerca. Y ¿cuál es el ¿cómo es el comandante suyo? ¿Quién es? Comandante Ramírez Pérez, señor. ¿Ramírez Pérez? Sí. Ah, carajo, nosotros estuvimos juntos en Dajabón. Sí, cuando yo estaba de comandante allá, él llegó, le decíamos el nuevo. ¿El nuevo? Ah, ¿y cómo es el nombre tuyo, comandante? Díaz Toribio. Ah, mucho gusto, comandante. Estamos bien, tú sabes que vengo aquí acompañado de... ¡Guapea ahí, León! ¡Guapea ahí! Sí, siéntate por aquí, León. Siéntate por aquí, Bebeto. Almuerzo ahí, padre. Yo he venido aquí a beber trago, lambe, carajo. Cumple con su deber. Escúcheme. ¿Qué cuide que? Yo le quería presentar. No, por la mano. No, por la mano, yo soy un hombre. No, por la mano a mí. Este país está perdido, carajo. Está perdido. Déjeme decirle que yo quería que usted conociera a una joven. Para un niño, ¿verdad? ¿Que conociera? Esta joven que está acá, mire, esta señorita. Venga, siéntese, por favor. ¿Qué le pasa a ella? La señora, ¿Qué le pasa a ella? No, ella es una señora muy agradable, la señora Dinerilla me la presentó. ¿Tiene papel? No, no, ya no tiene papel. ¿Ella es así? ¿Ella es así? Sí. Es una mujer próspera. ¿Una mujer? Esa es una señora de mucho dinero. Ah, ya tiene negocio. Bueno, Tato, yo estoy cumpliendo órdenes. Me tengo que llevar la bocina. Estoy cumpliendo órdenes, lamentablemente. Usted no puede llevarse esa bocina. Pero porque ¿cómo vamos a tenerla? Óyeme. Mira, por fin. Me van a llevar. O no se van a llevar. Siéntese, por favor. Voy a hablar con él. Señor Medrano, si usted se ambienta un poco, mire, están ahí. Yo me voy a sentar porque me está doliendo. Siente. Espera un momento. Me están Venga, por aquí. Pero decida lo que va a hacer, decida lo que va a hacer, porque esto no puede seguir, porque la salud del hombre se impone. ¿Qué es eso? Dame dos palabras contigo, por favor. Sí, dígame. ¿Qué es esto? No, yo creo que lo... ¿Qué es lo que sucede? Mire, yo no me quedo en este sitio. Espérate, cállate. Óyeme. Yo no puedo quedarme bajo ningún concepto, pues yo me respeto. Yo soy un hombre que tiene muchas noches que no duerme. Yo me ¿Qué voy es lo que aquí. Sucede? Oh, no, me voy a ir. Voy a ir. Ay, papá. Ay, Dios. Bueno, todo te sabe de ahí, ¿no? Ay, Dios. No, Lulú está de rango. Yo vivo en el extranjero. Yo trabajaba. Llegó Lulú. ¿Pero qué va a tuviste que? Yo trabajaba con María Melida. ¿Qué tanqueta? Yo trabajaba con Marino Sesquero en renta interna. Mira, perdón. Espérate, que tengo un pelo boreado. Dígame. Eso fue en el año 1916, más o menos. Concha, para que eso cumplió. Este es un negocio. Increíble. Este es un negocio que tiene que respetarse. Yo me acuerdo de asustar a eso. Cantidad de azúcar. Este es un negocio. Todo llegaba por allí. Yo no voy a volver un trago, no voy a volver. Atrasaban allí. Después su familia provecha. Diano, perdón. Dame pasa. ¿Cuándo fue lo de Limber? Dame pasas. ¿Lo de Limber? Limber fue el 14. Él fue a Pacorís. Dame pasas. Sí, yo lo sabía ya con los Mayen, trabajaba yo, los drogaría Mayen, gente muy trabajadora. Ay, con los Mayen. Sí, cómo soy los Mayen. Pues sí, niña, caramba. Entonces, ese no, le estoy contando. Ah, sí, pero hable de lejito. No, porque, ¿qué pasa? ¿Tengo problemas? No. Ay, yo creo que tenía problemas, la boca, ¿sabes? Yo me levanté ahora, yo me cepillé, porque yo vine a dar una queja, pues. No, pero que hable, sabe, pero sin tocar. Es que yo tengo un novio. Ah, un novio. Sí, el ingeniero Corto Real, que si él viene y lo ve usted tocándome, pues puede haber problemas. Ah, te tiene un novio. Te mete. Pero es un desperdicio. Usted había tenido 11 novios con ese tamaño. Ay, no. No, es una mucha miseria. Usted me recuerda a Estela Cuesta cuando era joven. ¡Que sí! Oh, sí, mujer, un monumento, mujer, carajo. Le cayó la burbura que usted la ve por ahí, parece una máscara. Como máscara, sí. ¿No? Ella sigue muy bella. Sí, pero la muchacha para ver clase. Eso había que verlo. Y Monina sola. Yo quería que tú hubieras visto esa mujer joven, carajo. Esa mujer cantaba como un siriguillín ahí en la boda dominicana. Todo el mundo me dice que... Esa se parece a la mamá de ella. Ay, estaba casada con Solá, un español.
Era muy gracioso. ¿Qué es eso, Molina? ¿Murió? ¿Murió, Molina? No, todavía no. Anda por ahí, está por ahí en un asilo. Ah, caramba. En un asilo. Pásame esa cosita para la boca. No, 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 déjate la agüita. Bueno, menos mal que ya Medrano se ambientó. Mira, óyeme. ¿Cuánto yo te debo a ti? Mira, 26 tú, detenido. ¿Cuánto yo te debo a ti? ¿Cuánto yo te debo? De casa. Usted está invitado hoy porque estamos inaugurando el nacimiento. No, yo soy un hombre que no lambo. Yo soy un hombre que no lambo ni plagoseo. Yo soy un ingeniero, pero tengo mis ahorros. Que salía la película de Pío Pablo. Pero usted pague mañana, entonces. No, yo pago hoy. ¿Cuánto es que él debe ahí, César? Yo debo otro trago, no debo más nada. 162 pesos. ¡Mire, carajo! ¡Estoy parado! Estamos diciendo que va por la casa, ¿y por qué le duele? Esto es el primero que más graciosito, este carajo. Mira, yo siento decirte, Pato, que hay etapas en la vida donde el ser humano tiene que demostrar su dignidad y no arrastrarse como si fuera un ofidio delante de estos bastardos que han venido a usurpar funciones y a dañar el ambiente que tenemos aquí de camaradería. ¿No me viene? ¿Qué? El ambiente de camaradería. ¿Esto cómo va a ser? Que uno... Mira Gandhi. ¿Dónde está Gandhi? A Gandhi. Mira Gandhi allí. Mira Gandhi. Está tejiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Ese señor no es Gandhi. ¿Qué? No. El caso es que tú le has permitido la entrada a este señor que ha venido a avasallarte. Que tú estás... No, se ha llegado a un acuerdo. Y aquel señor que ha venido con su uniforme, no, yo lo he cogido con calma, pero aquí está... Creyendo que él es Colin Powell. Él le cree que es Colin Powell. Él es Norman Schwarzkopf. Ha venido a avasallar a uno. Siéntese, señor. Tú a mí no puedes venir con baile. Liriano, tú me puedes comer con baile. Tú una tarjeta que te quito esta ropa. Siéntese, por favor. Señor Medrano, de parta con nosotros, por favor. Sí, pero es que te... No, no me voy, carajo. No, 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 no te dejo. Te quito esa ropa a ti. A ti te la quito, por favor. Yo. Washington Liriano es un ingeniero en este país. Trevío, carajo. ¡Fresco! ¡No, fresco! Don Luis, ¿por qué no nos canta algo? Me dicen que usted es cantante. Vamos a cantar. Adiós, adiós, amores. En cuanto de mi vida, a ver la más querida de mi vida, vida de mi amor. A ver la más querida de mi vida, vida de mi amor. Adiós. Vean la vista. Estoy en este bar donde te espero, con esta angustia de la ansiedad. Y mientras tú no llegas, voy bebiendo sin darme cuenta, por no pensar. Y mientras voy bebiendo, voy soñando, perdida tibiamente en el sopor. Es que la embriaguez me va atrapando, como una telaraña, la niebla del alcohol. Y así vuelvo a beber y en la vida vuelve a ser color de rosa. ¿Qué importa la ansiedad si el pensamiento se deja acariciar con tu recuerdo?
recuerdo, soñando con tu amor que fue tan mío. Tu cálida pasión vuelvo a evocar y quiero beber más, pero ya es tarde. Están cerrando el bar y allá en la calle habrá que despertar. ¿Te recuerda? ¿Te recuerda, Tato? Qué bien. Esa canción la cantaba un compatriota suyo. ¿Quién fue el que cantaba esto? Un compatriota suyo, don Tito Rodríguez. Oh, Tito Rodríguez, sí. Cómo no, yo lo conocí a Tito. Tito tenía cosas muy bellas. Mire, aquí hay una petición que dice que le dedica la canción, qué confusión, de parte de Ney. Usted no se sabe eso. Qué confusión. Ah, eso es de parte de Ney para la joven que está en la esquina. Los muchachos jóvenes no saben de nada, ¿verdad? Voy a ver la pastora. Ay, será complacido en el acto. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama la señorita, Ney? Es que él quiere atender a todos. Milqueya. Ella se llama Milqueya. Para Milqueya, de parte de Ney. Esta canción preciosa que escribió Víctor hace algunos años. Qué confusión desde que llegaste tú. Solo hay una inquietud y yo sé que me diste el amor, que me trajiste luz, que me hiciste soñar con todas esas cosas lindas que son como tú. Quisiera yo vivir esta ilusión que me quema y yo sé que vendrá como llega el verano después de un frío invierno a quemar mi corazón, a fundir nuestro amor en una sola ilusión. Acá no se baila, por favor. Es que nosotros que hemos perdido todo el baile. Siéntese, por favor. Róbame
me gustaría conversar un poco con usted, por, quizá por su experiencia. Sí. Usted no, nos pueda contar algo acerca de si usted... ¿Usted está de acuerdo con las pruebas nucleares que está haciendo Francia? Claro que sí. ¿Dónde van a probar eso? Pero es que eso va en contra de la ecología. Mire, señor, por favor, señor, eso es una falta de respeto. Cinco, pues. Esa nena... Esa nena está acá... Mira, no voy a traer dinero. Esta señora es una artista de primera que está contratada acá para comprar. Son 5 pesos de oro que le está dando. Sí, pero eso no... ¡Cógalo, mija! ¡Cógalo, pero explíquele! ¡Cógalo, mija! Ney, por favor, siéntese en la baja, explíquele, por favor. ¡Coja tu morocota, mija! ¡Tú te la ganaste! ¡Cójala! ¡Ay, no, mire! ¡Mano limpia! Discúlpeme. Déjala que se ayude. Déjala. Pero todo el mundo está protestando por esas pruebas nucleares que se están haciendo. Sí, pero esos son los que no la tienen. Entonces, quieren que no... Que no la prueben, pero el que tiene su bomba, que la explote. O sea, ¿usted estaba de acuerdo con eso, con la construcción de los misiles y las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno? Pero es que tiene que haber respeto en el mundo, tiene que haber macana, tiene que haber alguien que ponga el orden, porque si no, entonces esto va a ser un desorden. Entonces, nadie, cada quien hace lo que le da la gana. ¡Eh, qué tal! ¡Pum! Ya. Hasta ahí llegó el relajo. O sea, ¿usted considera que se resuelve con bombas nucleares, se resuelve todo? Pero no en esa isla que no tiene a nadie. Eso hay que probarlo en Nueva York, hay que probarlo. En un sitio donde se vea si mata o no, porque ahí no. De acuerdo con el comandante. Pero eso es un abuso, coronel. Porque es que están destruyendo la ecología, las criaturas marinas, personas que van a sufrir de enfermedades tú de aquí. Tú tienes un carey, tú tienes algo ahí. No, pero es que hay que proteger el planeta. No te metas. General, coronel, hay que proteger el planeta porque es a donde vivimos. ¿Y usted compró el planeta? ¿Usted tiene algo que ver? Pero vivimos aquí, pertenecemos al planeta Tierra, todos nosotros, aunque no vivamos cerca de donde están tirando la bomba. Pero se está destruyendo eso es muy todo. Lejos allá. Entonces no se va a saber si la bomba explota. Y los que vivan por ahí, entonces que se muera, que le dé cáncer en la piel, que los niños le salgan deformes. ¿Tú tienes familia por allá? No, entonces, pero hay que pensar en los otros seres humanos. También. Oye. Eso me pasa a mí por estar opinando. Ay, la vida. Muchacha comunista, no sea pendeja. Pero eso no es porque sea comunista, señor. Cuando Pedrito Trujillo, mi compadre, iba a beber café a la bombonera, ¿a dónde carajo no había un desorden en el conde? Vamos, ponle por allá, los patrones ladrones, todo sea pendeja. Se necesita autoridad. ¿Palo? Mucha galleta, carajo. Mire que en 1930 aquí no se respetaba el himno porque era chubaca, cada día se meaba en la ropa. Y de repente viene la 42. Y se apiaron cada programa de niños por aquí y por allá. Y casi se sentan, la gente paseando. Y ya que te están ahí, pácaras, un niño y vaca con la mano de tamaño. Y la estaban agarrando, el Faulino agarró otro, pácaras, un chabrón en el suelo. Golpe y golpe, carajo. El domingo siguiente estaba todo el mundo yendo al lindo, carajo, así como una estatua. Tranquilo todo el mundo. Sí, pero eso se hace educando a los pueblos. Pregúntale. Mira, cuando era obligado pararse cuando tocaban el lindo. Yo estaba depuesto en Pedernales. Yo era del batallón Osama, yo dijo, ¿qué edad tú tienes? Y una viejita que siguió de largo. Mire, mamá, que tiene que pararse. ¿Eh? ¡Tan! A una señora. En la cerraron toda la puerta, toda, el parque se vació. ¿Pero qué fue tan...? ¿Usted le pegó? Le di dos sombrerazos, carajo. ¿Pero usted tiene alguna especialidad? Una nalga que le dio fiebre. Es que es el ejemplo. De que usted ve que se jinca uno una pecosada, los otros se ponen mansitos. Se ponen seguitas como un trompo con un trompo más pobre. Es que más nunca nadie, nunca, todo el mundo se paraba. Es así, porque hay que dar ejemplo. ¿Tú ves la bomba? Eso es así, tiene que ser así. ¡Buenas noches! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Oh, muchacha! ¿Cómo tú estás? Buenas noches, señora. A mí me dijeron que había un pájaro que había abierto un negocio por aquí. Y yo, que tú sabes que yo no duermo. ¡Oh, Medrano! ¿Cómo estás, Flor Alburquerque? ¡Ay, don Medrano! ¿Cómo es su nombre, perdón? Flor Alburquerque. Hay mucho gusto, señora. Ella trabaja ahí donde las matas. ¿Me puedo sentar? Dichosa, sirva. ¿Usted quiere beber algo? ¿Qué es esto, eh?
Esto es el piano bar de Tato Rivera. ¿Ah, un piano bar? Sí. ¿Y usted qué hace? ¡Ay, mira ahí, muchacha! Cuando yo te vi en un hotel en Puerto Plata, ya yo andaba con un chino. Y mira al chinito que toca, Víctor. ¿Cómo tú estás, muchacho? Mira, Luis Vázquez. ¿Y este viejito quién es? Luis Vázquez. Luis Vázquez. ¿Quién? Luis Vázquez, el de guitarra bohemia. ¿A usted, Luis Vázquez? ¿La chicharra? ¿La chicharra de qué? Guitarra bohemia. Ah, pero hay bebida. Mira, yo no ando con un centavo, mi amor. Usted está muy bien acompañada. ¿Y a dónde, mi amor? No, yo ando sola porque después estos viejos quieren pasarle factura a uno, ¿tú sabes? 5 centavos solo, ya. Flor, ¿y a qué usted se dedica, Flor? A la vida, mi amor, ¿a qué más? Lo que pasa es que yo estoy muy deteriorada ya. ¿Te cambiaste el look del cabello? Hay un pájaro por casa que se puso a estudiar en un Mickey y una vaina y me ha dado un tinte que me ha vuelto un cebo. Mira, sí, pero tú no estás muy lejos, dinerilla, déjate de hablar pendeja. Conmigo no, que ese pelo está muy arreglado. Mire, estás bella. Parece un fósforo de lo que se raya en la pared. Ay, Dios, pero esta sí está bello aquí. Mire, hermano, usted que dice pero que... Pero esta no es dichosa, mira, es dichosa. Ay, ya me limpié. Eso ya no me limpié, mi amor. Eso porque no... Tato me contrató, mírame aquí. Vestía de gente. Ay, mira, cualquiera que te vete. Mire, Medrano, déjeme decirle algo. Usted que habla de... Mírala a ella. De que antes había más respeto, igual que el coronel. Mira, aquí hay baraja. ¿Baraja? Para no la sé... salida. No, yo creo que usted se ha equivocado. De equivocado, sitio. Aquí está dinerilla y ahí está dichosa, equivocado. ¿Qué ustedes opinan de la forma de las noticias? Mira, que arregle el aire. Perdón, no, pero espérese. Tiene que arregle el aire. Espérate, mi amor, espérate, que yo no. Así no, espérate. Ay, Dios mío. Óigame, yo me gustaría escuchar la opinión del señor Medrano. Yo estoy en una edad jodona, que a uno le cae a uno un vapor, una cosa, ¿sabes? Sí, pero date un cuidito primero. Mire, con permiso, quiero preguntarle al señor Medrano y al coronel qué opinan de las noticias, como hace las noticias Juan Alfonseca. Ese es un señor, Juan Alfonseca. Juan Alfonseca, ese es un petiseco que trabaja en el 9, con una barbita. Ah, sí, yo lo he oído, sí. El que se volvió. ¿Qué pasa con el que se Ya le he oído. Un grabador dándole para atrás. No, yo no entiendo. Pero es una forma moderna, muy ha gustado mucho. Después que se murió Pérez Vargas, aquí no se entiende nada. ¿Cómo es? Después que se murió Pedro Pérez Vargas, aquí no se entiende nada lo que se dice en la radio. Nada. Cuando eso me decía, teniente del ejército cubano, papi, ¿eso qué? Muerto, carajo. Así, teniente del ejército venezolano, ahí habla, muerto. Así es que se hace la cosa, lógica. Ahí se va cayendo fulano. Agárralo. ¿Qué es eso? Y entonces lo grande es que Manolo Quiroz tiene los cuartos de malo, pone ahí que para que estaba casado con una hija de él, por lo menos. Ay, ya, pendejo. Esos son vainas medio peces. Mira, cántate algo, viejito, tú. Él canta, ¿eh? Ahí está baboseando de ahorita. Ay, Dios. ¿Qué es lo que dice? Tienen tus besos ardientes. Eso es muy viejo, se va a cantar algo más moderno. Yo me lo hallo viejo. ¿Tú no te sabes imágenes? Caricias que calman mis labios. Sedientos de amarte. Espérate, mi madre. Yo te voy a acompañar a la guitarra buena, venga, vaya. No, espérate, ¿cómo tú vas a cantar? Un concierto de amor. No me suas ahora, hombre. La emoción de tu lado, la pendeja. Yo estaba de moda en el 30, yo me lo hallo viejo. Una vaina que se mire, mire, ¿cómo es que usted se llama? Flor. Flor, le están diciendo que usted se parece a Yolanda Saldívar. ¿A quién? Mira, ¿quién fue que dijo eso? ¿Eh? ¿Quién fue que dijo eso? Dijo un señor. La maldita madre el que lo dijo fue que se parece a él. ¿Tú quieres que yo te enseñe a Yolanda Saldívar? Siéntese, por favor. Flor, siéntese, que esto es un sitio decente. Yo te enseño, Yolanda. Sí. Esta guitarra bohemia, que vive en mis manos.
comprendido que solo la pulso por ti. Oye, pero el anciano ese toca guitarra, ¿eh? Por eso tienen sus cuerdas sonidos humanos, hondo sonido que expresan lo que pasa en mí. Esta guitarra bohemia que tan fiel me ha sido, que ha compartido conmigo placer y dolor, la que por todas las rutas siempre me ha seguido, es confidente de mi hondo secreto de amor. Es la guitarra que llora por las madrugadas, lágrimas suaves que arranco de su diapasón. La que ha mirado conmigo tantas alboradas. No. Y que acompaña esta noche mi tierna canción. Esta guitarra bohemia, sonora y doliente, vibra con más sentimiento cuando es para ti. De mí. Bien. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo?
¿Qué usted opina de la música moderna, de estos merengues y estos temas de ahora? ¿Qué usted opina de los cantantes modernos? Yo creo que hacen falta cárceles aquí. ¿Qué usted cree de Michael Jackson? Mira, ese pajarito está suelto porque él no vive aquí. Pero Michael Jackson es una figura internacional, a nivel mundial. Pero no ha venido aquí, por eso está suelto. Se ha casado con una petiseca, hija de puñetero, va a traerme prele. Si no hacen más que salir en cuadro los dos con el ombligo, aparece una tetera. ¿Y si ese señor viene aquí, usted qué hace? Primero pelarlo a coco. Mira, hay que coger los zapatos y gastárselo en el suelo, y jondearse por un solar. Entonces se le da 60 chuchazos montados en una camioneta, paseándolo por el malecón para que todo el mundo lo vea. Con un letrero. Baila ahora, ven. Y vestido de gato, como hicieron al hombre acá en Santiago. Y a Madonna. A Madonna, señora, somos una bandida grande. Es que aquí hay una falta de respeto con... Ya no se toca música, ya no se baila. Ya aquellas piezas, yo te vi en pantalón paraíso de mujer, ya eso no se ve. Y entre palmas te vi como un atardecer, anda el carajo. Eso era un bolemén. ¿A dónde ha ido el bolemén? Oye, fría cacacha, oye. Ay, la hambre. Pero y de estos merengues de ahora que están de moda en todo el mundo. ¿Usted qué opina de qué? Tato, vaya a ver qué usted hace con Ney. Ney. Mire, Ney, por favor, siéntese en la baja, por favor. Porque es que la señorita anda acompañada. Mira, párese, por favor. Sí. Explíqueme que estos cantantes de ahora, los que están de moda aquí. Mira, muchachos. ¿Ah? No, yo no canto. ¿Y quién es ese carajito? ¿Quién es? Tú, muchacho, el del saquito, ¿quién es este? Ese es Carlos Almanza. ¿Invitado? Nosotros siempre venimos, Carlos y yo, aquí a compartir con Tato, un ambiente muy agradable, muy bonito y muy bien ubicado todo, y entonces pues venimos. Yo estoy hablando contigo, azarosa, sucia, vieja. No, pero él anda conmigo, vamos a ver. ¿Anda contigo? Sí, andamos juntos. Mira, Perecueva, cállate la boca, que yo a ti te conozco, desgraciado, ahora tu maldita madre. ¿Tú crees que yo no soy todo lo tuyo? Ponte a hablar ahora, que te chivateo con el nuevo jefe, el amigo mío. Mire, Flor, dígale a... ¿A quién? A Ney. ¿Quién es ese cara? Ney se llama. ¿Qué hacer? Yo no sé. Mire, señor Vázquez, ese disco que usted sacó, cuénteme un poco de él. Ay, Perecueva, pero usted no cambia, Jesús. Este es un CD. Mire, el policía tiene que bañarse. Ahora hay un jabón nuevo. Caballero, mire. ¿Cómo caballero? Caballero, tengo cuidado, caballero. Oye, el cielo. Caballero. Señor, este CD se llama Nuestra Historia Musical, Boleros Quisqueyano. De compositor. Déjelo oír a Luis, por favor. Moisés Swain, Juan Locual, no lo hagas, Armando no lo Cabrera. ¡Ay, esa está ahí! Y lo cantamos Sellita Pollo Cerón, Julita de Río y yo. ¿Quién? Julita de Río. Julita de Río y yo. ¿Y Julita está viva? Julita de Río está viva, Julita. Ya, eso se ha cambiado agua a goma. Sí, pobre. Está viva. Y... En este disco es con Tito. Dice ella que está viva. Con Tito Delgado y su grupo. ¿Quién? Tito Delgado y su grupo. ¿Es un dentista ese? Tito Delgado, el dentista ese mismo. Ah, carajo. Muy buen dentista. Todavía sigue tocando. Sí, sí, señor. Y el... Mire, carajo. Atrevido. Ah, ¿cómo usted sabe? No te quiere decir que Tito arregla muela y bolero. Y bolero. Entonces, aquí hay un ventú, como dice. Y eso lo grabé yo en el año 1981. Y ahora usted toca un señor que en ese tiempo no era famoso, ni era rico, pero era un gran músico. Yo me acuerdo que Tito Delgado le puso el papel a primera vista y lo leyó. Se llama Juan Luis Guerra. En este disco toca la guitarra eléctrica él. Mira, se lo dedico, Tato, a usted. Ponle la carátula delante a él con la guitarra y tú verás que se te vende, caballo. No, no salga tú. No, ¿la carátula de quién? De Juan Luis Guerra. No, tú estás loco, me meten preso. No, pero él tocó ahí. No, toca ahí, pero eso no es cuando... No. Juan Luis Guerra toca la guitarra. Eso sí es verdad. Y abajo canta Luis Vaca. Ahí lo dice ahí. Bueno, pues... Ahí se vende. No, pero usted tiene que tener cabeza. Ahí, el, usted está... Todo el gato. Si usted lo desea, yo se lo regalo, señora. Gracias, no, no se preocupe. Esa es la novia de Luis Vázquez. La señora mirándose que se ofende también.
Esa modelo es italiana. ¿Sí? Ah, pues era muchísimo. Vean negocios. Vean negocios. ¿Sí? Señora, para que la oigan de este lado, use la bocina, que no se la han llevado todavía. No se la han llevado. La bocina. Ay. Ahora mira, rompió el micrófono. El chino rompió el micrófono. El chino rompió el micrófono. ¿De qué hay que ir? El chino del piano rompió el micrófono. Dinerilla, cántale cucula. Allá no vaya a cantarme, mujer, si quieres tú contigo hablando. Tú oye. ¿De qué hay que irse ya? ¿Por qué no nos vamos? La tierra de Cocula. ¡Ay, dinerilla, esa vaina! Dinerilla. Pero ese señor no se sabe. El alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Porque sí. Pero verá que lo encuentre y quedemos frente a frente, que le voy a decir así. Usted necesita un radio patrulla, no un pianista, porque usted hay que perseguirla. Dice Juan Alfonseca que si usted aprendió por correspondencia a cantar. Mira, flaco, que se cante una vaina. ¿Qué te digo? Espérate, dale el micrófono a Juan sin miedo. Ese muchacho de allá arriba parece un peso. No. Pero va a llorar. Que habló, no, que sí, aprendió a cantar por correspondencia. Se le traviaron algunas lesiones muy importantes. De la redacción. Juan Alfonseca. Y el señor, por cierto, usted, yo lo confundí, excúseme, yo creí que era Walter Mercado. Yo vine para que me leyera el horóscopo. Y a la porrufa. Aquí, creí que era Yolanda Saldívar y tenía miedo. Ven a ver a Furufa, ven. Yo no hablo con Grillo, espérate. Yo sí, ven. Yo no hablo con Grillo. Mira, mira el Quijote. ¿Tú te has buscado una gente jodona para discutir, oíste? No, si te llamara Margot, con él que está ahí, dijera que... No, yo callarme para no decirte que... Bueno, tú igual de yo. Te dé una fiebre mala, azaroso, maldito, desgraciado, del diablo sucio. Yo creo que por ahí con ese... Toma. Bueno. ¿A qué hora cierran esto, eh? Esto es hasta que haya gente. Hasta que haya gente. Muchas gracias. Felicidades a Tato, que muchas está de cumpleaños. Muchas gracias, Tato. Que teníamos esta fiestecita guardada de sorpresa, mi amor. Ay, muchas gracias, Ana. Ay, muchas gracias. Ya felicidades, Tato. Muchas gracias, Ney. No sabía que ustedes... Sé que lo achivateó de que yo cumplí años. Muchas gracias. Ay, felicidades, muchas criatura. Felicidades. Mire, yo recién lo conozco a usted. Espérese. Muchas gracias. Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti. Quería recordarte esta mañana. Vi sentado en un sillón tomándote un café. Los niños correteando por la casa. Tal vez un hombre enamorado.
respondí que no, porque lo nuestro nunca lo olvidarías. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado. No sé por qué, cuando estoy sola, te recuerdo. ¿Será que el vino excita la memoria? Como ya sabes, me casé, ahora soy feliz. Correteando por la casa, pero ya ves, no sé por qué hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorado. Me respondí que no, porque el amor no es solo flor de un día. Nunca lo olvidaría. Te respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti. Me he quedado sola. Trata de tener tu conciencia siempre limpia, ¿eh? En penitencia te pongo que pasees una hora manejando carro en la capital cerca del mediodía. Sí, y que te fijes bien en los semáforos y que aprendas a ver las fotos de los candidatos porque no se ve más nada, ¿eh? Vete en paz, hija mía. Ave María Purísima. Concebida. A ver, hijo mío, ¿cuáles son tus pecados? Tengo temor, padre. ¿De qué tienes temor, hijo? Mucho temor. Si Dios está contigo, no debes por qué temer a nada, ¿eh? ¡Ay! ¿A qué le temes, hijo? Tengo miedo, padre. Que fuerzas oscuras se den a la tarea de no respetar el pacto por la democracia. ¡Ay! Bueno, no creo que tengas que temer nada, ¿eh? El pacto de la democracia se tiene que llevar a cabo como se ha firmado. Hay muchas huelgas, padre. Muchos movimientos raros. Sí, pero no tienes por qué temer, ¿eh? Sigue haciendo tu campaña tranquilo, no metas la pata, habla lo menos posible y tranquilízate. Tranquilízate porque, hombre, es que el pacto tiene que cumplirse y las elecciones del próximo año tienen que darse como se firmó. Pero usted sabe que hay gente que no quiere apiarse de ahí.
Sí, ya eso lo sabemos todo, pero el pacto está firmado y no debemos por qué temer nada, ¿eh? ¿Qué otra cosa te preocupa? Tengo una preocupación. Dime. Yo prometí y di mi palabra de que Fernando iba conmigo, como sí. Viste. ¿Y entonces qué pasa? Y ahora se aparece Jacob. ¡Ay! Bueno, estamos totalmente de acuerdo en que estás en una situación bastante... En enero, padre, cuando ese gordito llegue, yo sé que lo que va a pedir es eso. Sí, pero no te adelantes a los acontecimientos, hijo mío. Si tienes esa palabra firmada con Fernando, trata de mantenerla, pero ya sabes que en la política siempre hay otra salida, ¿eh? Siempre hay una salida que puede ser airosa. Siempre, si no tienes la vicepresidencia, pues tienes un buen consulado en Japón que deja más. ¿A dónde? Puedes negociarlo. Bueno. Pero parece ser que Jacobo no está en eso, está en otra cosa, ¿eh? No, yo lo conozco, padre. Yo sé que él está en eso. Bueno. Y entonces Fernando de un lado, Jacobo del otro. ¡Ay! Te entiendo perfectamente, hijo. Trata de mantener la calma. ¿Le voy a llevar de usted? Trata de mantener la calma, sigue haciendo tu campaña tranquilo. Y por favor, manda a quitar las fotografías que están obstruyéndolas. Eso lo puse yo. Bueno, pero te pongo de penitencia eso, que quiten los letreros, las fotografías que tienen de las tuyas de tu tamaño grande que están tapando los semáforos y puede haber una tragedia. ¿Me lo prometes? Sí, mañana se va a quitar eso inmediatamente. Bueno, entonces vete tranquilo, ego te absolvo in nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amén. Gracias, amén. Vete en paz, hijo. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Pero suélteme, échese para allá, suélteme, déjeme a mí que toda una confesión. A ver, hijo, ¿cuál es el...? Perebello, un momentico, padre, perebello, sárgase. A ver, hijo mío, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuáles son tus pecados? Padre, tengo el temor de que las obras que no han sido concluidas se vayan en banda y que después del 16 de agosto del próximo año, sabe Dios qué pase con eso. Bueno, ya sabes que se debe respetar la continuidad del Estado y que si el Estado ha incurrido en deudas y si has iniciado algunas obras, pues el próximo gobierno debe terminarlas. No tengas ningún temor con eso, que esa placa hay que ponérsela a esas construcciones. Escúcheme que utilice una expresión de músico, pero marino. No debes tener ningún temor, ¿eh? Únicamente tienen temor aquellos hombres que saben íntimamente que Dios no está con ellos, ¿eh? Así es que a tener mucha fe, que tus obras serán continuadas. Se puede entender que si Dios no está con ellos, entonces está con nosotros. Sí. Dios está con todo el que está. Ahora, Dios no está con el que no está, ¿eh? ¿Qué otra cosa te preocupa, hijo? Me preocupa el hecho de que se cuenta conmigo para la convención. Mucha gente cree que yo voy a ir a la convención. Bueno, pero se te está esperando, hijo mío. Toda la gente te está esperando porque eres el cabeza del partido y debes estar allí el próximo sábado dándole respaldo a Jacinto. Lo grande es que Jacinto se fue muy confiado cuando nos reunimos. ¿Y qué pasó? El problema es ese. Él cree que yo me voy a subir en una camioneta junto con él.
Bueno. Imagínese usted una camioneta en la que coincidamos Jacinto Pérez Bello e Imber Tesón. ¿Qué hago yo? ¿Usted cree que nos aguante a todos? Bueno, esos son... Habría que quitarle la capota a un furgón a ver si cabemos. Bueno, pero ¿vas o no vas a ir a la convención? Yo no estoy en eso, padre, eso es lo peor. Eso es lo que me tiene preocupado, precisamente. Pero debes ir porque se está esperando que vayas y además que le des el apoyo al candidato de tu partido. Es tu obligación y debes hacerlo. ¿No lo crees? Voy a tratar, pero ojalá que traten todos los demás dirigentes del interior, porque hay mucha gente que se cree que perdió ya porque perdió su candidato. Bueno, eso es normal cuando se trata de, digamos, partidos como el que has hecho, que son partidos caudillistas. Y ahora tienes tú mismo que acostumbrar a tu feligresía, a tus seguidores, a que hay una cara nueva dentro de del partido. ¿No lo crees? Eso es cierto, usted tiene razón. Bueno, pues entonces debes ir a cumplir con tu obligación el próximo sábado, ¿eh? ¿El sábado? El próximo sábado 25 es la convención, tengo entendido. Pero yo tenía una inauguración ese día, ¿cómo hago? Pues deja la inauguración para cuando termine la convención. ¡Ay, ñeñe! Pues que acaso en el fondo de tu alma estás pensando en otra cosa, hijo mío. ¿Yo? ¿Pensando en otra cosa? Bueno, pues te pongo de penitencia que estés el 25 apoyando a Jacinto en la convención, ¿eh? ¿Me escuchaste bien? Bueno, si usted lo dice, ahí estaré el 25, como dijo el otro. ¡Ay! Bueno, si lo haces, entonces ego te absolve, en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Vete en paz, hijo mío. Ven, Pérez Bello, párame. Ya no te quiero más, ya no te quiero. Ay, no. Ya no te quiero ver ni en un momento. Ay, no. Pues sacarte las uñas antes de tiempo, dejándome marcado el cuerpo entero. Ay, 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 ay. Me dijiste que tú estabas enamorada. Ay, no. Y que tu amor por mí ni que era puro. Ay, no. Me enamoré de ti, yo te lo juro. Pero de mí ya no consigue nada. Ahora búscate otro amor. Como lo siento. Ya yo no te quiero más. Como lo siento. Ya no mires para acá. Como lo siento. Tú lleves el para allá. Antes de tiempo. Se soltó Percio. Mujeres como tú debían estar presa. Por como seria y sinvergüenza. Yo sé que me faltaste el respeto y me engañaste. Pero ahora, revíntate de ahí, mírame aquí donde estoy. ¡Ay, papá! Los hombres no lloran, pero... ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. Ya no te quiero más, ya no te quiero. ¡Ay, no! Ya no te quiero ver ni en un momento. ¡Ay, no! Pues sacarte las uñas.
dijiste que tú estabas enamorada. Ay, no. Y que tu amor por mí y que era puro. Ay, no. Me enamoré de ti, yo te lo juro. Pero de mí ya no consigue nada. Ay, Dios mío, cómo lo siento. Pero saqué las uñas antes del tiempo. Ay, Dios mío, cómo lo siento. Pero saqué las uñas antes del tiempo. Se soltó Percio. Yo me enamoré de ti, el martes yo mi amor te declaré, el miércoles me dijiste que sí, y el jueves con tu padre fui a hablé, el viernes vino un cura y nos casó, y el sábado a mi casa te llevé, y al otro día el domingo te hallé, brincando la tablita con Ñoño. Ay, qué mala, ay, qué mala, me la pegaste en una semana. Ay, qué mala, ay, qué mala, me la pegaste en una semana. El lunes yo me enamoré de ti, el martes yo mi amor te declaré, el miércoles me dijiste que sí, con tu padre fui a ver, el viernes vino un cura y nos casó, y el sábado a mi casa te llevé, y al otro día el domingo te hallé, brincando la tablita con Ñoño. Ay, qué mala, ay, qué mala, me la pegaste en una semana. Ay, qué mala, ay, qué mala. Lalo, póngase de pie. Sí, diga. ¿Qué fiesta se conmemoró en estos días, el pasado lunes? ¿Halloween? ¿Este es el mes de Halloween, profesor? Yo hablo de una conmemoración de un evento importante de nuestro país. Eso se canceló, eso no se dio. El Día de los Muertos. ¿El Día? No. De los Muertos. Bueno. Eso no se dio el lunes. El lunes, sí, ¿qué se celebró el lunes? No, eso no, devolvieron. No, no cuajó. Le dieron reversa. La huelga de los choferes. No cuajó. Yo no estoy hablando de si fue día feriado o no fue día feriado. ¿Cuál fue la efeméride de ese? Profesor, con permiso. Voy a beber. Está mala. Le atacó otra vez. Ella está mala. ¿Cuál fue la efeméride del pasado lunes? Se bebió una tira por cení, ella sola. Usted no tiene que estar de indiscreta. Todas las personas tienen problemas, a veces indisposiciones. Es verdad. Usted no tiene que estar hablando delante de todo el mundo. Es verdad. Ella está viuda de casualidad. ¿Quién? La doña. La doña, la mayor. Le estoy preguntando a usted, Plácida. Que qué efemérides se celebró el pasado lunes. ¿A cómo estábamos? 6 de noviembre. Ah, el desembarco de Colón. Vicente. Noviembre. 6 de noviembre. 6 de noviembre. Se celebra el cumpleaños de Borromeo, el hermano de mamá. Se dio un humo sin camisa allá desde por la mañana. Comenzó con vermú a las 11 y el radio duro. A las 4 cambió para romo. Y a las 6 zumbó la mecedora ya para no el medio era de la calle. Y eso es una fiesta nacional. Oh. O sea, todo el vecindario se enteró de la fiesta. Bobby, ¿qué se celebró el pasado lunes 6? El 6 de noviembre, ¿qué se celebra?
Eso es una fecha patria. Exactamente. La restauración. ¿La restauración de qué? De la... de aquí del pueblo, de Santo Domingo. O sea, que se restauran todos los problemas que había estado. ¿Con qué motivo? ¿Qué fue la restauración? ¿Qué fue la restauración? La restauración fue precisamente, como su nombre lo dice, se restauraron todos los problemas, ¿entiendes? Se embaucaron todo. Todo se condensó, una condensación. ¿Una? Condensación. ¿Una condensación de qué? De los problemas, de la restauración. Eso es una cosa que tú no entiendes mucho, mano, porque es profundo. Oh. Bastante profundo. Eso no se puede hablar mucho. Eso es, la gente cae presa por eso. ¿Cómo que no se puede hablar mucho de la restauración? Eso no se puede hablar porque eso son datos secretos. Dígame el nombre de uno de los héroes de la restauración. ¿Eh? Que no, que me diga el nombre de uno de los héroes de la restauración. Vinicio Franco. Ese tipo se destacó bastante, mano. Vinicio Franco y Vidó. ¿Quién? Vidó. ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Usted sabía que usted era un camello, ¿no? Usted no. Ahí anda el conserje averiguando quién fue que fue al baño. Señor, es un pavo, vino de una vez. ¿Qué? No me bebé. El Vinicio, padre. ¿De cuál es el responsable? ¿Quién no está aquí para eso? Que él tiene familia y se respeta. Que hay cosas que no se puede hacer en la calle, carajo. Como un palo. Que el que no puede salir, que se quede en su casa. ¿Qué se celebró el día 6? La víspera, sí, el 5. 6 de noviembre, ¿qué fecha se celebra? ¿Cómo que se llama la vaina del papel, de la constelación? ¿Cómo es? ¿La qué? La conspiración, la sustitución, constelación. Sustitución. No, señor. La vaina de... Circuncrición. Circuncrición. No. La constelación, ¿qué llama? Circunvalación. La vaina de la ley y la... ¿Sabe cómo es? La prostitución. No, señor. ¿La? Prostitución. No, no. Es una vaina de una ley que dijo Balaguer. Y después echó para atrás. ¿No es? ¿O no es? Ustedes no saben cuál es el 6 de noviembre que se celebra. El ver, es obligado, ¿qué hay que saber? Ahí es obligado, ¿qué hay que saber? ¿Qué es obligado? No, porque no, así, obligado. ¿A dónde lo dice? Yo no sé lo que es eso. ¿A dónde lo dice? Lo que es eso. No, ustedes no han oído hablar entonces de la Constitución de la República. Esa misma. Ah, había dicho, mano, nosotros hubiéramos contestado, pero nosotros no sabíamos nada. Oye, esto es obligado. ¿Qué es la Constitución? No sé, yo, ¿qué importa a mí? Un paso de papel. No es. Bobby, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la parte más importante y onomatopeya que los países se rigen para caminar por la parte derecha y tratar de encauzar los ritmos alegóricos. Bobby, la parte más importante de las leyes judiciales y epopeyas. Dígale que lo repita, que caiga redondo. Dilo, ¿qué te lo he dicho otra vez? Vicente, ¿qué es la Constitución de la República? Una calle de San Cristóbal. La Constitución es una calle de San Cristóbal. No, señor. Eso es lo único que usted sabe de la Constitución. Yo vi que era un paso de papel. Cirita, ¿qué es la Constitución? A mí me dijeron que ahí es que ponen todos los nombres, todos los días de fiesta que hay. Lo escriben ahí para que no se olvide. Escrito. En la Constitución. Eso es, puede ser que le llamen así. Lalo, ¿qué es la Constitución? Imagino. Es una carta donde están condensadas todas las leyes de la República Dominicana. Muy bien. Condensada, ya habló de la... Condensada la ley. La leche y todo. La leche condensada. Es una lata, está en una lata. Está loco el testillo. Está lácida. Explica un poco más amplio qué es la Constitución. ¿De qué? Pero si yo estaba pequeña. Usted no había nacido, ni su papá tampoco. Eso fue cuando Duarte... Eso no fue cuando Duarte. No. ¿A qué? ¿La Constitución? La Constitución. Benito, no cuando... Benito Filomeno Rojas fue que escribió parte de eso. ¿Quién? Benito Filomeno Rojas. El padre de la casa trajo ese papel debajo del brazo. Amarillo se puso. Y le dijo, guárdame eso ahí.
Después que yo me muera, tú puedes abrir eso. ¿Qué hay ahí, nombre de él? De lo contrario, no habla, no abra eso. Ah, usted ve. Es verdad que mientras uno muere. ¿Quién lo abrió cuando se murió el padre? ¿Eh? ¿Quién abrió ese sobre? Montecito. El Montecito, otro. ¿Qué vino? ¿Quién? Montecito, el Montecito. Viejo grande. El Pajonú. El viejo grande que está en el muelle. El Pajonú. Sí, un viejo grande está en el muelle, ese fue el que lo abrió. Él le dijo, yo te lo doy a ti porque tú, yo sé que tú eres loco. Porque tengo confianza. ¿Cómo es? Yo te lo doy a ti que yo sé que tú eres loco, que no te lo va a dejar quitar. Y él dijo, de preocupa. ¿Y de dónde trajo el padre de la casa la Constitución? De fuera. De fuera. Preguntaron, ¿qué es eso? Él para confundirle decía, son unos planos. Andaba con esa llamada. Estoy trabajando en Sabica, dijo. Esos son unos planos. Unos planos de las casas que él hacía. Sí. Ajá. Sí. Que eran muchas, por eso. Padre, sí, padre. El padre de toda la casa la hizo él. Pues él tenía un barrio, él tenía un barrio. ¿Quién era el padre de la casa? Usted que mencionó. Viejito, viejito bajito, querido. Un calvito, el blanco. Una bata. Tenía colorado cuando le daban cuerda. Salía de su casa. Se pegaba un pote y ponía eso colorado ahí. Le pusieron así, padre de la pecho casa. De gallo. Pecho de gallo. Carpetón. Lo rociaban. No estaba quieto en ninguna parte. Pero yo no estoy diciendo que me describan fisonómicamente al padre de la casa, sino que me digan quién fue. Usted mencionó al padre de la casa. Usted, Lalo, ¿quién fue el padre de la casa? ¿Quién? Padre de las casas. No tiene que ver nada con el tema que usted está planteando ahora mismo. ¿Qué fue lo que dijo el padre? Yo no sé. Yo estoy preguntando porque la señora ha traído a colación el padre de las casas, que vino con un sobre abajo del... Era unos planos. Un papel. Y esa era la Constitución, la trajo el padre de las casas, la Constitución. ¿Usted sabe en qué año llegó aquí el padre de las casas? Cuando Colón. Después de Exactamente. Colón. Después de Colón. Después de Colón. Después de Colón, lo mandan para acá porque dijo, el padre es el único que sabe desenvolverse, porque él era muy inquieto. Pimpo, le decían pimpo. Chiquito, petiseco. Le decían pimpo. Y vivía moviéndose. ¿De dónde? ¿Quién lo mandó aquí? O de allá. ¿De a dónde? Isabel, para que vigilara. ¿Quién? La reina, para que vigilara. Bueno, Isabela. Dije, échamele el ojo a Colón. Tú sabes, Colón me dijo, ojo. Que no le estoy perdiendo la confianza, le dijo yo. Está raro, le dije. ¿Y qué se le atribuye al padre de las casas? Nada. ¿Cuál es el hecho más relevante del padre de las casas en la historia de nuestra casa? Construyó, compró la casa. No, que rompió a construir casa y desbarató todo lo que había. Dijo, ay, baja eso, que eso no sirve. Toda la contrata la tenía él. Sí. Fue el primer secretario de obras públicas. El padre de las casas trajo al país dos. ¿Doque? ¿Eh? ¿Qué fue lo que trajo Doque? Digamos, pues que yo no sé qué fue lo que trajo. Pues que si fue un papel que trajo el brazo, eso no. El padre de la casa fue el primer. ¿Qué pasó con los indios? Ustedes me han sacado de la Constitución a la colonia. ¿Qué pasó con los indios aquí? Lo mataron a todos. ¿Eh? Lo mataron a todos. Los calimbatos. Mataron mucho, pero ellos murieron a todos. ¿Ellos murieron a causa de qué, básicamente? De lo mataron. Lo volvieron obsoleto. Y muchos fueron presos también. Porque el indio era un pájaro vago que no hacía nada. No estaban acostumbrados al trabajo pesado. Andaban en cuero, con pero todo. Cuero. Haciendo muñequitos. Haciendo muñequitos de piedra, comiendo fruta de uva de playa. Unos hombres nus por la calle. No podían hacer ni una fuerza. ¿No? Haciendo mata de coco en la playa. Y tirándose en yagua por la loma. Ajá. Tenía uno que mandar. Llegan estos americanos, muchachos. ¡Déjame trabajar, carajo! Pero bueno. Lo mataron a todos porque no estaban acostumbrados. No, entonces es que ellos no podían chapear, tú ves. Ellos no podían hacer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque fíjate. Ajá. Ya me he explicado. Ajá. ¿Por qué? Ella es la que está diciendo. Siéntese el bibidicio. ¿Tú sabes por qué que no podían chapear los indios? No usaban pantaloncillos. No. Sino que tenían un taparrabo. Según la edad, que tenían no hay... Tenían contratiempo. Exacto. Me decían, mira, yo te hago de todo, no me ponga a chapear. No, es mala burla. Pero usted no ha dado una explicación lógica por eso.
Póngase de pie para hablar conmigo primero. Déjame así para todo el mundo se ha quedado así. ¿Cómo era García los indios? Mira, los indios, el padre de la casa, tú ves, le decía, te voy a poner un trabajo suave. Chapéame eso, limpiame eso ahí. Solar, que te sale lo tuyo. Ajá. Y entonces, venía y se ponía a relajar. Y le dije, padre, mira, quítame el trabajo. Yo soy un indio muy serio. Quítame el trabajo, porque el carajo ese vino y se puso de fresco. ¿No? Entonces ellos chapeaban como... Como una hembra. Ah, tenía que chapear como una hembra. Hembra. ¿Pero por qué? ¿Te no he explicado? El padre le dijo, Enriquillo, déjense el machete, que usted está muy grande ya. No, explícale por qué era la melena. Yo no estoy entendiendo por qué no podían chapear. No estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. Ellos usaban cosas, faldas, entonces ponían a chapear. Y entonces hasta que una se volteó y le dijo, mira, vamos a dejar el relajo. Yo tengo cana, le dijo, yo tengo cana. Y a mí no te pongas a estar relajando con eso. Entonces... Porque como aquellos no usaban, tú ves, ellos tenían melena. Sí. Y entonces chapeaban así. Los españoles lo veían. Y entonces hasta que se regaron, le dijeron, mira, yo soy varón. Yo no puedo estar chapeando, agachándome como la hembra, porque voy a tener problemas. Y entonces ellos se negaron. Esa era la razón. Sí. ¿Qué era lo que usted quería explicar? Eso mismo que... El indio. No está que te diga, mira, la casa, yo te cargo cualquier vaina. Y te hago tu diligencia, te llevo mandado, pendejo. Pero yo me respeto, ¿sabes cómo es? Porque tú sabes que el chapeo lleva una posa. ¿Sabes cómo es? Entonces los españoles, unos carajos, 4 meses entre un barco, le di en romo en ese barco, tú sabes, apian de ahí. Oh, y una melena. Entonces ahí fue que vino la vaina. India, está chapeando. ¿Sabes cómo es? Hasta que uno, el riquillo, fue que se quitó el taparrabos. ¿Tú quieres ir ahí? Ven para que está ahí. Y yo dijo, acá, no quiero ir con esta gente. Llorando. Llorando. De ahí fue que vino la vaina del lío, ¿sabes? Pasa que los indígenas, los indios nuestros, no estaban acostumbrados a trabajo pesado, a trabajo forzado, y enfermaron, se fueron desapareciendo. Entonces el padre de la casa decidió traer ¿qué al país? Los enanos. ¿Eh? Los enanos. Ahí los enanos Rosario. Los enanitos Luna. ¿Para qué tal? Los enanos Osorio. Para que no te digan que agacharse, para no, porque ellos se arrodillaban a todos. Iban de robo ahí mismo, le daban. Es su manera. Parado. El padre de la casa fue quien trajo los africanos, los negros africanos que estaban acostumbrados. ¿Los negros? Sí. ¿Fue él? Fue el padre de las casas. ¿Y para qué? Porque era una raza muy fuerte, estaban acostumbrados a trabajo pesado, entonces trajeron de África. ¿Y tú chapeabas? ¿Eh? ¿Usted vino ahí en el grupo? Sí. Ya estaba aquí. Él esperó. Y yo. Bueno, váyanse para su casa y espero que aprendan. Señores, lean algo, estudien algo. Ustedes no saben nada. Yo tengo allá una... El día de la Constitución, el día 6 de noviembre, el día de la Constitución. Estúdiense lo que es la Constitución, lo que fue las reformas que ha sufrido, el relajo que ha habido con la Constitución en el país y el que quieren seguir haciendo. Cada vez que a alguien se le ocurre cambiar la Constitución o reformarla, por conveniencia de algún grupo lo quieren hacer. Entonces, muy significativo el 6 de noviembre, que es el día de la Constitución de la República. La Carta Magna. La Carta Magna. Ahí está. En la próxima clase hablaremos un poco de eso. Así que buenas noches y espero que enseñen a sus hijos a ser los títeres. A chapear. Ajá. A chapear no, a ser títeres. Eso los entretiene en su casa, pueden montar teatrillo. Hombre, no seas tú pendejo, ¿cómo estás, mi tío? Señor. No, hombre, date de vaina.
¿Y qué le enseña usted a sus hijos chiquitos entonces? ¿Qué yo enseño? Manejar, a limpiar zapatos. Los niños no pueden estar trabajando, haciendo los niños no están hechos para trabajar. Usted no ve que hubo un congreso aquí recientemente hablando de los miles de niños que trabajan, que están sometidos a trabajo forzado. Este país está así, lleno de vagos. Lleno de vagos, no. Si usted trae un hijo al mundo, usted tiene que mantenerlo. Los niños tienen que educarse y prepararse para cuando sean mayores, no para ponerlos a trabajar. Por eso hay tantos padres irresponsables en este país y tantos niños en la calle oliendo cemento y durmiendo en cuero debajo. Pero eso es lo que usted está buscando. No, a mí no huele cemento, no. Ni en la caja de limpiador. Es una obligación de los padres y del Estado, de los gobiernos, darle educación y proteger la niñez. ¿El gobierno? Sí, señor. ¿El gobierno tiene dinero? Váyase para su casa. El gobierno tiene dinero. Pues tú vas para que el gobierno te dé parte tú. ¿El qué? El gobierno tiene dinero. Pues agarraron, todos se han robado todo. Bobby, hay jabón, Bobby. Están mandando a quitar, hombre. Uno. Bueno, de todas maneras, fíjate bien, cuando esté en rojo no cruces y no mucho menos te parques sobre la línea de peatón. ¿Sabes lo que es un peatón? La línea de peatón la ponen ahí mismo, abajo del semáforo. Esa es otra. Bueno, pues cumple con la ley. Cumple con la ley, que es lo que nos protege a todos, ¿eh? No, ¿te arrepientes? Aquí no hay ley, padre. Yo voy a seguir como estoy. Pues entonces no te absuelvo, hijo, ¿no? Anda, vete en paz y cuando quieras arrepentirte, vuelve. Yo estoy siempre acá, ¿eh? Bueno, no vamos a ver, padre. Hasta luego, que Dios te perdone, hijo. ¿A la María Purísima? A ver, hijo, cálmate, a ver si nos entendemos, ¿eh? Ay, padre, no va a ir, no va a ir. Cálmate, hijo. Cálmate, Jacinto, que él va a ir, hombre, cálmate. Yo sé que él no va a ir, ¿ah? Sí, hijo, cálmate. Él no va a ir, él los sábados, él no sale. Cálmate, Jacinto, cálmate, que él va a ir. Me dieron cuerda y ahora él no va a ir. Sí, cálmate, verás cómo va y te va a apoyar, hombre. No te pongas así, hombre. Entusiasmado, yo creía que... Vamos, cálmate, que cuando salgas de aquí te vas a ver más hinchado de la cuenta. No, él te va a apoyar. Cálmate, Jacinto, cálmate, que se ve muy feo. Hombre, por Dios. Que se ve muy feo un candidato como tú llorando, todo un vicepresidente. No, pero él no va a ir. Si él va a ir, te va a apoyar, cálmate. A ver si te vas a tu casa. No sé cómo yo lo conozco, él no va a ir. Cálmate, hijo, cálmate, ¿eh? Cálmate. No te preocupes, sé que tienes muchos enemigos ahí cerca del hombre. Pero vamos, que... Eso es. Vamos, hombre, no te pongas así, ¿eh? No te pongas así. A ver... Encomiéndate a la Santísima Virgen la Protectora y verás cómo todo sale bien, ¿eh? Bueno, así que cálmate. Te felicito por haber quitado los letreros de los semáforos, ¿eh? Gracias. Ay, no va a ir. Sí, él va a ir, Jacinto, no te preocupes. No te preocupes. Vete en paz, tranquilo. Pídele a Dios que te dé tranquilidad hasta el sábado. Y luego, el lunes, ven a confesarte a ver qué ha pasado, ¿eh? Ay, no va a ir. Sí que va, ten fe, hijo mío, ten fe, que si no va lo llevan, no te preocupes. Está bien. Vete en paz. Vení que te dan. Santos. Hemos escuchado el... El cura. Con el presidente. El juidero. Oh, sí, sorprendió a todo el mundo. No quiso dar la bendición. No. Para la casa, no inauguró nada. No. A la casa, que no servía. La repartición. Oh. No era de la gente. No. Era para que no la toma. Se regó.
El juidero. La guaca, no, sí, sí, sí. No. Eso que usted dice. No, 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 madre, madre. Oh. Bueno, que hay gente que. Pues es que si le dan, entonces le dan una cara. Otra ley. ¡Oh! ¡Ah, no, dale! ¡Oh! Bueno. Vamos a las noticias. Nudo Visión. Dirigentes del PRI confirmaron hoy que el licenciado Jacobo Magluta, regresará al país en el próximo diciembre. Por otro lado, como todo el mundo sabe, Jacobo está en Estados Unidos haciéndose un chequeo general para estar en forma para la campaña. Continúa Mudo Visión del Frente Local. Diferentes opiniones se han vertido en torno a la propuesta de alargar el Congreso. Unos dicen que eso es bueno y otros dicen, por su parte, que eso es faltarle el respeto a la Constitución. Continúa Mudo Visión. Comentando. Corazones Unidos ha dado un palo. Realizó dos trasplantes de riñón en un día. Eso se llama trabajar por los demás. De todo corazón. Un aplauso y felicitaciones al Corazón en Unido. Más noticias en Mudo Visión Internacional. Diana de Inglaterra declaró que le fue infiel al príncipe Carlos. Diana declaró que le fue infiel al príncipe Carlos. Porque él le fue infiel con Camila Parker. La monarquía ha quedado muy fea. Y ellos no son más que unos buenos sinvergüenzas. Continúa Mudo Visión. El vicepresidente Peinado mandó a bajar la foto de los semáforos, acogiéndose a tantas quejas. Peña Gómez dijo que no. Y Leonel no ha dicho nada. Mientras se deciden, maneje con cuidado para que llegue vivo a las elecciones. Más noticias en Mudo Visión. Parece que la huelga de los médicos va para largo.
Miércoles. Monseñor Agripino hizo lo suyo. No lo lavo. Pero del otro lado hay silencio. Hay que esperar la famosa reunión, si la hay. Porque aquí se hace lo que diga Balaguer. Más noticias. Un grupo de jóvenes buscones del aeropuerto. Le entraron a pedrada a una funcionaria cuando ella le pedía que no molestara a los viajeros. Y la funcionaria cogió varias pedradas en la espalda y en las nalgas. Tuvo que ser llevada en una ambulancia. Jackie dijo que hay varios presos. Pero el problema es que aquí dejan que los problemas se agranden. Y después nadie puede con ellos. Ojalá que se resuelva por fin. Ya que uno está harto de robos y necedades. Continúa Mudo Visión. Resumen. Fidel Castro viajará a China próximamente. Dice el padre Toño que establecería relaciones con Cuba si gana. El actor Anthony Quinn tiene 80 años de edad y va a ser papá próximamente. Creo que habrá que hacerle la prueba de la parafina. A ver si fue él que tiró. Una felicitación, enviar una felicitación por su premio Emmy a Corporal de los Santos. Ángela Carrasco grabó un nuevo disco. PN apresa a un hombre que vendía casas. Jacinto está chivo con la convención. Cree el doctor no va. Y si va, no va a decir nada. Y si dice, sabrá Dios qué dice. Buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes.